Hola, 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 una vez más, bienvenidos a mi canal, al canal de Gina María Alessandri. Bueno, pues hoy en este nuevo video quiero compartirles algunos cambios que pues me he estado haciendo. Ustedes saben que siempre nosotras como mujeres siempre queremos cambiar. Bueno, al menos eso me pasa a mí. Yo me considero como camaleónica porque pues a veces paso de una forma de maquillarme, de peinarme. Ustedes ven que a veces me hago un chongo, a veces tengo el pelo pues de los dos lados. Ahora sí que me lo acomodo de los dos lados, a veces de un solo lado. Y hoy pues quiero compartirles que me estoy haciendo un mechón, ¿sí? Bueno, mi hija me está haciendo un mechón. Ahorita solamente me lo decoloró, pero estamos en porque me decía, ¿de qué color quieres que te lo pinte? Y yo le decía, no sé, me gustaría como un moradito, porque mi pelo pues es casi como rojizo. Entonces, no sé, un moradito. A ver qué opinan ustedes. La opinión que ustedes me den, voy a seguirla. Si ustedes me dicen en los mensajitos, me dejan, me dicen, Gina, píntatelo de morado, de azul, no sé. Ustedes díganme y yo lo voy a pintar de color que me digan. A ver qué les parece a ustedes, cuál es su opinión. Y ustedes saben que me interesa mucho su opinión. Porque bueno, pues son mis suscriptores amados, queridos, y por eso me gusta pues complacerlos. Y qué mejor que ustedes me digan, Gina, píntatelo de este color, el mechón sobre todo, obviamente, porque el pelo, en todo el cabello, yo me lo tiño de, ahí está luz, no me gusta, me lo tiño de un color rojo. Yo uso el Yellow. Este es el que me gusta a mí, sí, de la marca Yellow. Ahí lo están viendo al revés, porque bueno, pues la cámara pues así, así está. Pero uso el Yellow, sí. Vean ustedes, este es el que me acabo de comprar. Este regularmente uso el 466, o lo cambio 566, 666, depende cómo me quiera, a ver si me lo quiero más rojo, más tenue. Y este es un poquito menos rojizo. Este es el 566, este es 466. Entonces pues este es el color de mi pelo en todo. Este es el que me he hecho en todo el pelo. A veces yo me lo pinto, a veces mi hija me lo pinta. Entonces este es el que yo uso. Y bueno, ¿por qué este video? Porque quiero compartirles cómo son mis arreglos, lo que me hago. A veces digo, ay, me quisiera pintar el pelo de todo de azul o no sé, pero la verdad es que como que ya me acomodé con este color. Y por eso es que así me lo dejo. Entonces, bueno, pues quiero compartirles eso. Que ustedes me digan, Gina, me gustaría que te pintaras el mechón de color azul, de color morado. No sé, ustedes díganme. Y de acuerdo a lo que más me pidan, eso es lo que voy a hacer. Y ya después, posteriormente, les mostraré cómo me quedó. Esta misma semana me lo voy a pintar. Mi hija me lo va a pintar y ya les mostraré cómo me quedó. Ahorita, bueno, incluso me decía una amiga, se te ve bonito así, pero vean aquí cómo se me ve muy feo esta parte. No me está gustando mucho. Aunque esto que cae, sí me gusta, pero pues solamente es el decolorado, no está pintado. Así es que, pues lo voy a dejar a su elección. Lo que ustedes me digan, mis amados suscriptores hermosos, hermosas. Y bueno, ¿qué hice esta semana? Quiero compartirles que yo cambio mi guardarropa como dos o tres veces por año.
no me compro a cada rato ropa, ya les he dicho, ni zapatillas, ni ropa tanto. Lo que sí es que estoy continuamente comprando, pues, maquillajes, comprando lo que me hace falta. Entonces, me compré el tinte, ¿sí? Me compré algunos correctores. Yo uso de la marca Bisu. No sé si pueden ver ustedes. Como les digo, bueno, no se ve bien por que está volteada la cámara. Pero en Bisu uso estos correctores, ¿sí? Como labiales, son como labiales, pero son correctores blanco, café, para, bueno, el pómulo, resaltármelo. Eso es lo que hago con el pómulo. Me lo resalto con estos correctores. Me compré también... Vean, estos son mis brochas y pinceles que yo uso, ¿sí? Pues para difuminar el ojo, para, pues, hacer el pómulo, ¿sí? Para el contorno de la nariz también. Utilizo como este, vean. Y bueno, pues, ustedes saben que siempre hacen falta muchos pinceles. Y tengo aquí... Y me acabo de comprar este. Este es el que me acabo de comprar apenas. Es un pincel delgadito. Este lo utilizo para... aquí delinear el ojo, donde está la ceja. Para eso lo utilizo. Me hacía falta este. Y dije, bueno, pues... voy a comprarme lo que haga falta. Fui con mi hija a comprar tanto ropa, alguna ropita que necesitábamos. Y fíjense que siempre me gusta ir con mi hija porque ella también, bueno, me toma fotos cuando me estoy midiendo la ropa. Yo también lo hago porque ustedes saben siempre, a ver, ¿cómo se ve así? ¿Y cómo se ve así? Y siempre estamos... buscando el ángulo que nos gusta, cómo se nos ve. Entonces, por eso me gusta ir con ella y fuimos a comprar algunas cosas. Me compré este vestido. Este es recién, este me lo acabo de comprar. Me gustó muchísimo cuando lo vi porque me gusta la manga. Vean ustedes. La manga me gusta. Me gustó la tela porque se ajusta bonito. Sí, y siempre un tip que les quiero compartir es que se compren ropa, sí, unitalla, pero que sea muy ajustable. Vean ustedes, sí, te lo puedes bajar, te lo puedes subir y siempre te va a ajustar bonito. Entonces, ese es el tip que les comparto. Y bueno, pues como les digo, me compré estas cosas. Antes de continuar con el video, quiero pedirte que te suscribas a mi canal si no te has suscrito, que me regales una manita arriba, que me des un like también, que compartas mis videos si eres tan amable. Y bueno, pues no te olvides de dejarme tus comentarios en la cajita de notificaciones para que, bueno, como te acabo de decir, me digas de qué color quieres que yo me pinte el mechón, ¿sí? Y bueno, de acuerdo a los más votos que tenga, me lo voy a pintar de color que ustedes me digan, azul, morado, no sé, de qué color quieran ustedes. Piense que se me ve mejor. Y bueno, pues me compré este vestido. También me compré unos jeans que realmente casi tengo puros mayones. Entonces, pues me compré estos jeans también. Me gustaron muchísimo. Lo vi y dije, ay, este está bonito, me gustó. Y bueno, pues este es lo que me compré esta semana. Y ustedes saben, siempre nos van haciendo falta cosas. Cierto es que tenemos todo. Entonces yo lo que hago es que dejo de comprar, por ejemplo, maquillajes. Dejo de comprar como medio año lo que son sombras, lo que son bilés. Porque me armo cuando compro... me compro de todo. Vean ustedes, este es mi... Esta es mi bolsita donde guardo mis maquillajes, guardo mis cosas. Y aquí tengo un compartimento para poner, pues, que mis bilés.
Aquí está. La máscara para pestañas. Tengo más bilés aquí. Tengo mis correctores, vean. Aquí también los tengo. Aquí pues sombras. Sombras. Tengo aquí brochitas. Esta me encanta, esta, porque vean, puedes destapar. Las sierras. Esta la puedes guardar muy bien cuando sales. Está perfecta esta. Y bueno, pues aquí tengo base de maquillaje. Yo uso mucho el Bisú, me gusta mucho el Bisú, porque es económico y sí me funciona. A mí sí me funciona el Bisú. Entonces aquí pueden ustedes ver que tengo, sí, mi bolsita para maquillaje. Aquí vean, guardo mis anillos. Mis anillos. Y tengo este organizador. Vean. En este organizador tengo pulseras, tengo collares. Sí, pulseras y collares. Es lo que guardo aquí. Y me gusta porque, bueno, tiene todo, todos los compartimentos en donde guardo mis cosas para tenerlas organizadas. Y te ayuda mucho a que no se te maltratan, no se te. Porque ustedes saben que a veces se enredan, por ejemplo, los collares se enredan unos con otros y luego es un lío desenredarlos. Ahí guardo todas mis cosas. Y bueno, pues, ¿qué les cuento? Que eso fue lo que hice este fin de semana. Les platico que fui con mi hija a comprar, pues, algunas cosas. Ya de comprar la ropa, nos pasamos a comprar esos maquillajes que, por cierto, subí unas fotos a Facebook en donde, bueno, estoy ahí y le puse el paraíso de las mujeres, porque la verdad es que es tan lindo poder ir a comprar tus cosas, lo que te hace falta. Y bueno, pues fíjense que me pasó una experiencia, pues linda en la tienda de ropa, porque yo llegué sola primero y le dije a mi hija, bueno, ¿me alcanzas, mi amor, por favor, ahí? Porque yo me había ido a trabajar. Y dije, de ahí voy a pasarme a comprar esta ropa que quiero. Ya habíamos ido ahí a ver, porque primero vemos, entonces ya habíamos visto. Y le dije, mira, fíjate que ese vestido, hablando de este precisamente, que me gustó desde que lo vi. Había uno más clarito, como beige, pero tanto a ella como a mí nos gustó más este. Dice, me gusta más este, mira. Y bueno, pues finalmente nos decidimos por este. También me había probado otro, así como pegado de aquí y ampón de acá, más abierto de aquí. No me gustó mucho ese, me opté mejor por este. Este fue el que me convenció más. Y como les digo, yo la verdad me compro mi ropa 2, 3 veces por año. No compro tanta porque, como yo les he dicho, a veces tenemos y tenemos y tenemos ropa y no nos la ponemos toda. Y la verdad, tío, siento feo cuando hay ropa que digo, esta no me la he puesto en unos 2, 3 meses. Está ahí, me siento que es un desperdicio tenerla ahí solamente guardada y no usarla. Entonces, bueno, pues lo que hago es que trato de utilizarla. Si ustedes me ven en los videos que salgo repitiendo ropa, a mí no me importa porque la verdad, ¿quién no repite ropa cuando te vas al trabajo? Cuando te vas a alguna, solamente cuando vas a alguna fiesta, ¿sí? Y que dices, esto no me lo voy a llevar, porque no vas a fiesta todas las semanas, todos los fines de semana, a veces 2, 3 meses, a lo mejor, cada mes y medio, no sé, pero no es fácil repetir ropa en alguna fiesta, en alguna reunión. Entonces yo lo que hago es que voy apartando mi ropa que no me he puesto y digo, este me lo voy a poner cuando vaya a tal lugar. Este me lo voy a poner cuando vaya a tal lugar. Entonces así voy apartando mi ropa para no repetir. Pero sí en los videos ustedes ven que a veces salgo con una misma ropa. ¿Y por qué no? Porque a mí me gusta mucho alguna ropa que es mi preferida. Por ejemplo, tengo un vestido que ya se los he mostrado que es de mis preferidos. Y pues ese lo utilizo no muy seguido. Pero sí lo uso. Incluso se lo voy a enseñar ahorita para que lo vean.
y ya se los he mostrado en otras ocasiones, me encanta porque además de color blanco y negro combina con todo. Este me gusta muchísimo porque es muy ajustable, es gruesecito, incluso cuando hace frío, que es corto, te protege bien. Y vean la parte de arriba, tiene un escote bonito atrás, ¿sí? Y adelante también. Este me encanta, este vestido. Siempre, ya tiene tiempo que ustedes me lo han visto en videos, en fotos, y lo seguí usando no sé cuánto tiempo. Fíjense que este había uno también de color como beige con cafecito, muy bonito. Y tenía la intención, esta huele rico, huele suavitel. Tenía la intención de comprármelo y me arrepentí de no comprármelo porque es muy buen vestido este. Entonces, pues eso es lo que hice este fin de semana. Ir a comprar es lo que me encanta cuando junto un dinerito, cuando ya no tengo. Eso sí, primero mis gastos esenciales. Y ya después, bueno, pues ya después me para mí no es tan esencial la ropa, aunque es muy bonito comprarte tu ropa, pero lo esencial no es. Primero saco todos mis gastos, todo lo que es urgente, que es la verdad de primera necesidad, lo que es mi despensa, lo que es mi renta, lo que es, no sé, mi internet, las cosas realmente necesarias. Y ya después, cuando me queda un dinerito, pues ya utilizo para comprar mis cosas, lo que quiero. Primero le echo el ojo, primero voy y veo. No compro así de, ay, este me gustó y lo compro. No, hay cosas que me gustan mucho, pero no las compro porque prefiero mejor tener para mis necesidades primarias. Y pues ya después junto ese dinerito y con gusto voy y me lo compro. Eso fue lo que hice este fin de semana. Entonces les comparto, espero que les gusten estos videos. Hoy pues solamente fue para enterarles de pues esto que hice el fin de semana. Y espero que pues les gusten mis videos, compartan mis videos, déjenme sus mensajitos, les recuerdo, déjenme un like, compartan mis videos y no olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les informe cada vez que subo un video nuevo. Así es que me despido a todos ustedes. Les recuerdo mi nombre, yo soy Gina María Alessandri y un beso a todos. Bye.